cordial saludo y bienvenidos al programa institucional de la empresa de servicios públicos, donde usted podrá conocer de primera mano cómo avanza la empresa en materia de acueducto, aseo y alcantarillado. Agradecemos a quienes nos ven a través de la señal de APT Telecomunicaciones, a quienes nos sintonizan a través de la emisora Alegría FM Estéreo y a quienes nos ven a través de nuestras redes sociales. En este momento nos encontramos desde el puente de Ecopetrol, uno de los puntos donde la empresa de servicios públicos está haciendo una jornada de recolección, una jornada de limpieza. Bienvenido, Lisandro. Un cordial saludo para todas las personas que nos están viendo a través de APT, las redes sociales y nos escuchan a través de Alegría Estéreo. Sí, el día de hoy ya estamos haciendo una recolección de todos los residuos que dejaron los manifestantes, que afortunadamente todo fue en forma pacífica, también hay que felicitarlos desde ese punto de vista. Algunas personas que de pronto no entendieron la razón de ser fueron los que tuvieron de pronto algunos inconvenientes, pero la mayoría de gente creo que estuvieron bien. Entonces, en el sector del resbalón ya hicimos la recolección total de los residuos, de todo lo que teníamos allí. Ahora nos encontramos aquí en el sector de Ecopetrol y más tarde vamos a ir a la fuente. Sabemos que en este momento no han quitado las barricadas que tienen allí, entonces tan pronto las quiten y tan pronto lleguen a un acuerdo, pues nosotros mismos vamos a ir a hacer la recolección allí también. ¿Cómo va a ser la disposición de estos elementos que ustedes están encontrando en estos puntos y cuáles son los principales? No, por ejemplo, lo que son llantas y ese tipo de residuos que nosotros tenemos, pues los tenemos en un acopio, que en una parte que es del municipio, entonces no hay ningún problema en cuanto a eso. Y el resto de residuos que tenemos también, pues ya tenemos unos lugares localizados, y el restante que ya no sirve absolutamente para nada, lo llevamos, lo disponemos en los camiones compactadores para llevarlo hacia Nuevo Mondoñedo. Lisandro, justamente hablando de este tema, ustedes hicieron una gestión para que los cierres viales no los afectaran en cuanto a las rutas de recolección. Es decir, ustedes pudieron ir hasta Nuevo Mondoñedo. ¿Cómo se hizo este tema? Sí, afortunadamente, pues con todas las personas que son de aquí de la zona, tuve la oportunidad de ir a hablar en Gachanzipá, hablar con los líderes del paro allí en Gachanzipá, los camioneros, los muchachos que estaban obstaculizando la vía. Hablamos con ellos, les explicamos que necesitamos sacar los dos camiones de Gachanzipá, y pues que nosotros nos íbamos a ir con nuestros cuatro camiones de aquí de Tocancipá. Entonces fue realmente fácil, fuimos, hablamos, les explicamos, nos dejaron salir, salimos aproximadamente a las 10 de la noche y regresamos sobre las 2 de la mañana aproximadamente, pero pues la mayoría de las vías estuvieron bien. Y pues los muchachos también, pues yo creo que dialogando y explicándoles a ellos, las personas que realmente, los líderes del paro, ellos son personas conscientes y ahí se pudo hacer el paso sin ninguna restricción. Es decir, en este sentido, ¿se le puede garantizar a las personas de nuestro municipio que las rutas de recolección van a funcionar como lo venían haciendo? Sí, de hecho el día jueves nosotros ya hicimos una primera recolección, la idea era contenedores y todo, algunas cosas que teníamos represadas, y a partir del día viernes sí iniciaremos nuestras rutas normales sin ningún problema, a menos de que ocurra algo extraordinario, que esperamos que no sea así, y pues la idea es ayudarnos aquí entre todos, porque el tema de las basuras es un tema de salud pública, y pues también entendemos, nosotros los que vivimos aquí en Tocancipá, vivimos en Gachanzipá, sabemos que tener las basuras durante unos tiempos de pronto genera malos olores, y pues la idea de nosotros es seguir sirviéndole a la comunidad como lo hemos hecho hasta ahora. Otro de los temas fundamentales y otra de la gestión que ha realizado la empresa de servicios públicos es precisamente hablar con otros municipios para que permitan el paso de unos vehículos que traen cloro, que es indispensable, por supuesto, para la potabilización del agua. Bueno, el día de ayer nosotros nos reunimos con varios funcionarios del acueducto de Tibitoc, pues nos pidieron el favor específicamente a la empresa de servicios públicos para que los acompañáramos en un recorrido hacia Zipaquirá para permitir el paso de unos tanques de cloro para la planta de tratamiento de agua potable que tienen en Tibitoc. El día jueves, si no llegaba ese cloro antes de las 7 de la noche, muy probablemente más de 7 millones de personas se quedaban sin el suministro de acueducto porque no tenían con qué potabilizar el agua. Entonces pues también realizamos un video, lo hicimos que llegaran pues a todas las personas de Zipaquirá y en todos lugares, y fue exactamente lo mismo. Ellos son conscientes que el corredor humanitario es para todos los temas que son de agua potable, medicinas, todo lo que tiene que ver con el servicio médico, personas enfermas, y realmente no tuvimos ningún problema, ningún obstáculo, y pues de eso se trata también, de dialogar. Entonces, por medio del diálogo, pues yo creo que todas las cosas salen
salen bien y también del, pues de la educación, ¿no? Porque de parte de ellos nadie fue grosero, de parte de la comisión que íbamos nosotros, pues ninguna persona también fue grosera con ellos o imponiendo algún tipo de cosas. Entonces, creo que este ejercicio que estamos haciendo o que hemos hecho estos días es muy importante porque realmente queda establecido que el diálogo sí puede solucionar muchísimas cosas. En lo que yo no estoy de acuerdo es que personas que vienen de otro país, que vienen aquí a nuestro país, no todos, ojo, no todos, vengan aquí a entorpecer las cosas. Y esta mañana, hace un rato me ocurrió que tuve una discusión con una persona que no es de este país y pues tuvimos una discusión como acalorada y yo le preguntaba qué estaban haciendo acá en este paro, si ellos ni siquiera sabían qué era lo que estaban haciendo, y lo que estaban haciendo era insultarme. Y estaban aquí los muchachos de Tocancipá y pues lógicamente ellos sí son personas que estaban razonando y que no hubo ningún problema. Y ojo, yo no es que esté en contra con las personas que vienen de otro país. De hecho, mi peluquero, que ya llevo como 3 años que me está cortando el pelo, es venezolano. Digo el nombre, el país de donde viene, porque él es de allá. Pero yo aquí no estoy estigmatizando a ninguna persona. Pero la idea sí es que entre nosotros mismos nos protejamos. Todas las personas de aquí de la zona y las personas buenas que vienen de otros países, que vienen de otros lados. Eso sí me parece realmente importante resaltarlo. Porque también encontramos personas que estaban borrachas, que estaban estaban consumiendo sustancias psicoactivas. Entonces todo este tipo de cosas no vienen al tema del paro y justamente eran personas que no eran personas de aquí de la zona. Entonces es un mensaje para nosotros mismos, que nosotros como equipo que somos Sabana Centro, Tocancipá, Gachancipá y los demás municipios, pues realmente tenemos que apoyarnos entre todos. Continuamos en este segundo segmento de su programa de la empresa de servicios públicos de Tocancipá, ESP Radio TV, un espacio para crear cercanía, para informar y generar cercanía con la comunidad. En este momento nos encontramos con nuestro compañero del área de aseo, Operarios Covita, el señor José Vargas. Señor José Vargas, muy buenos días. Muy buenos días, Jaimito. Don José, cuéntenos, ¿cómo avanzaron esas labores que se vienen realizando desde aproximadamente las 6:30 de la mañana, puntos de limpieza, en este caso jornada de aseo, en los puntos donde se llevaron a cabo manifestaciones acá en los alrededores del casco urbano del municipio de Tocancipá? Ustedes iniciaron la jornada a las 6:30, ¿qué labores se realizaron inicialmente en el punto de la carrera cuarta sobre el resbalón? Sí, señor, muy buenos días. Nosotros estamos desde las 6:30, estamos realizando la recogida de escombros, llantas que se han quemado, tubería que tenían botada por la carrera cuarta, más exactamente en el Juancho Pola, piedras, sacamos aproximadamente 2 volquetadas de material que tenían ahí toda la gente, los que estaban protestando, ahí en Juancho Pola. ¿Qué ha sido, de pronto, qué elementos, aparte de las llantas y otros residuos, se han encontrado? Hemos encontrado en forma de unas piñas que ellos hacen, soldan como con varilla, y eso lo botan para que los carros se les estallen las llantas. Hemos encontrado varillas, tubos y mucha piedra. Pudimos apreciar dentro de la jornada el acompañamiento y el apoyo, no solo el acompañamiento, sino el apoyo y direccionamiento de nuestro gerente Lisandro Rodríguez, apoyando en las labores de limpieza, subiéndose a una de las volquetas en el sector de Ecopetrol para realizar la aspersión con la aspersión de fuego, porque se encontró candela, digamos, se encontraron llamas en uno de los focos donde se hicieron las hogueras. Sí, es verdad, nosotros estuvimos acá incluso nos encontramos aquí en el puente Ecopetrol, haciendo igualmente, recogiendo todos los escombros, llantas que tenían la gente de la manifestación. El gerente, nuestro jefe, estuvo acá con nosotros toda la mañana ayudándonos. Él se puso la camiseta, como se dice, y estuvo ayudando fuertemente toda la mañana para recoger todo el material que había. Vimos que siempre fue un despliegue, pues, de varios operarios, trabajando con la volqueta, con el mini cargador, haciendo remoción de este material que además se adhiere a la placa, al asfalto de la vía.
Sí, es verdad, donde hicieron las quemas de las llantas, el pavimento se dañó, la capa asfáltica, ahí quedaron huecos y eso está peligroso para transitar. Mucha ceniza, bastante ceniza, nosotros fue mucha la ceniza que estamos juntados, todo el mundo, porque lógico, llevan 3-4 días en la manifestación quemando llantas, entonces hay mucho polvadera, mucha ceniza. Bueno, hablando de la ceniza, se suma esto a que pues en los momentos que se habilitó el paso para el tránsito de los vehículos, tanto en sentido norte-sur como sur-norte, el despliegue de estas partículas, de estas cenizas que quedaron, pues hacen que cada uno de los funcionarios, digamos, dentro de los que me incluyo, se incluyen todos los operarios y personas que estaban aquí alrededor, pues nos alcanzamos a ensuciar. Sí, es verdad. Aquí estamos totalmente todos sucios. Estamos en compañía de mis compañeros, está el ejército, la policía, todos estamos vueltos nada de la tierra, la ceniza. Pues gracias a Dios parece que ya se abrió paso hacia Bogotá. Esperemos que no vuelvan a ocurrir estos desmanes, paros. En cuanto el señor gerente se ha manifestado, ¿se tiene pensado realizar estas limpiezas en otros puntos del municipio? Sí, pues yo tengo entendido que creo que vamos ahorita hacia el Porvenir y la Fuente, que creo que por allá también hay dos focos, entonces nos toca ir hacia allá, ya mismo ya salimos para allá, para la Fuente. Habiendo realizado esta limpieza, tanto en el sector de la carrera cuarta sobre el resbalón, y esta última reciente, aquí en el punto del puente de Ecopetrol, ¿qué otros puntos quedan dentro del municipio, digamos, para continuar con estas jornadas de limpieza? Quedarían dos. Lo que tengo entendido, lo que nos ha dicho nuestro gerente, es que quedan dos focos al lado de la Fuente. Entonces ya vamos a salir para allá, también en compañía de la policía, para hacer esa limpieza. Bueno, don José Vargas, muchísimas gracias acá por la información, por el mensaje que le enviamos a la comunidad. Bueno, muchísimas gracias y un feliz día para toda la gente de Tocancipá. Muchas gracias. Bueno, este es el programa de la empresa de servicios públicos de Tocancipá, acá informando desde la noticia ESP Radio TV, generando cercanía, informando y generando cercanía con la comunidad. Muchas gracias. Les traemos el resumen de cómo se realiza el proceso de potabilización del agua en la Petap Los Patos, la cual es captada del río Bogotá. Programa en el que nos acompañó el ingeniero Henry Moreno, director de plantas de la empresa de servicios públicos de Tocancipá. Aquí comienza el ciclo del agua para el municipio de Tocancipá. Esta planta abastece aproximadamente el 85 a 90% del agua que consumimos en el municipio. Entonces, el primer paso es la captación. Tenemos una concesión autorizada por la CAR, por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, por 98.6 litros por segundo. En este momento estamos captando el 100% de la concesión, dado que la demanda de agua en el municipio es bastante elevada, entonces estamos usando el 100% de la concesión. En este momento estamos en el punto de captación de la Bocatoma, sobre el río Bogotá, donde podemos apreciar que la entrada de agua ocurre sobre dos compuertas. Es una bocatoma que fue terminada hace 2 años, ya autorizada por la CAR, y el agua entra por las compuertas hacia el sistema de tratamiento. Este es nuestro primer punto de captación, donde captamos los 98.8 litros por segundo otorgados. Vamos de este punto al siguiente paso de nuestro proceso, que es el pozo de almacenamiento de agua cruda del río Bogotá. En este momento estamos ubicados en el pozo que recolecta el agua del río. Directamente al abrir la compuerta hay un túnel subterráneo que lleva el agua hasta nuestro pozo de almacenamiento. En este pozo de almacenamiento, que tiene una profundidad más o menos de 7 metros de profundidad, es el primer paso de reposo del agua del río. Es el primer paso de sedimentación de los sólidos, de las arenas, de las arcillas. Entonces aquí es el primer paso donde el agua
entre comillas, descansa, se sedimenta un poquito los sólidos antes de pasar al tratamiento. Estamos ubicados en el punto de llegada de agua del río a nuestra primera línea de reserva, que se llama, técnicamente es un reservorio o una mini dársena. Aquí está llegando los 98.6 litros por segundo que la CAR nos otorgó. Este caudal de llegada se regula porque la CAR es muy exigente en cuanto a lo que otorga. Es decir, no podemos pasar de esos 98.6 litros por segundo. Entonces, en este momento estamos virtiendo del río a la laguna de reserva. La ventaja de esta laguna es que permite que el agua se oxigene. Como ustedes pueden ver, el chorro hace que el agua entre en contacto con el aire, y también los posibles sedimentos que alcanzan a pasar se vayan para el fondo de la laguna. Eso es lo que nos ayuda inicialmente a que cuando tratemos esta agua esté un poquito más oxigenada y con menos sedimento, lo cual el impacto es menor en el tratamiento primario. Ya al fondo encontramos una isla flotante con dos bombas. Entonces, una vez el agua llega del río Bogotá a nuestra laguna de almacenamiento, las bombas que están allá en la barcaza flotante, ellas impulsan el agua a nuestra planta de tratamiento principal, que ustedes pueden ver aquí al fondo. Esta planta de tratamiento es el módulo que está actualmente en funcionamiento para el tratamiento de nuestra agua. La bomba de la barcaza impulsa, una sola bomba impulsa los 98.6 litros por segundo y entra aquí por la tubería principal azul al sistema de tratamiento primario. Esta planta que ustedes ven al fondo es una planta de diseño de 100 litros por segundo. Es automática, es una planta muy bien diseñada pese a la antigüedad, es muy eficiente y nos permite tratar el agua y sacarla de excelente calidad. Este es un sistema de tratamiento estándar. Es un sistema que tiene 5 pasos principales. Inicialmente entramos a un proceso de adición de un agente oxidante que nos permite degradar materia orgánica. También adicionamos un químico coagulante. El primer paso es la coagulación. La coagulación es que cuando entra el agua del río Bogotá, el agua del río Bogotá trae muchas partículas en suspensión, lo que la hace que sea turbia, color amarillento, color marrón, muy turbia. Tiene metales y tiene bastante sedimentación, tiene bastante materia orgánica. El primer paso es la coagulación. La coagulación es un proceso donde se adiciona un producto químico con base en hidroxicloruro de aluminio. Este producto lo que hace inicialmente es capturar todas las partículas del agua que están en suspensión, que hacen que esas partículas turbien el agua, la mantengan turbia y amarilla. Entonces, estamos en este momento en el proceso de dosificación de dos productos. El color claro es peróxido de hidrógeno, es un agente oxidante que me ayuda a degradar la materia orgánica, también me ayuda a esterilizar. Y el líquido de color marrón es el hidroxicloruro de aluminio, es un producto altamente concentrado, se dosifica puro y es el que va a hacer el proceso de coagulación, o sea, de captación, de secuestro de las partículas que afectan la calidad del agua. En este momento el agua ya está entrando y ya tiene los dos químicos iniciales, que fue el peróxido de hidrógeno para oxidar la materia orgánica y el hidroxicloruro de aluminio, que es el que me permite separar las partículas del río. Esta unidad que vemos acá de 8 módulos es la unidad floculadora. El sistema de floculación consiste en que, para que las partículas contaminantes del agua se vayan separando y el agua se vaya clarificando, necesitamos una agitación. Entonces, en estos 8 módulos ocurre la agitación del agua a baja velocidad. El primer módulo es a velocidad lenta, y a medida que vamos a avanzar, la velocidad de agitación va a aumentar un poquito, pero la agitación me promueve
la separación de las partículas gracias a los químicos que inicialmente adicionamos. Como ustedes pueden ver acá, el agua entra por dos túneles. El agua ya coagulada, floculada, entra por dos túneles. Entran por gravedad y vamos al siguiente paso, que es la clarificación. Es decir, todas las partículas que están en suspensión en este momento separadas deben retirarse del agua y por un sistema de sedimentación que es de alta tecnología, las partículas se separan por el fondo y el agua clarificada va a salir por la parte superior. El proceso de clarificación, como pueden ver, a la izquierda está el agua con sus partículas en suspensión, a la derecha ya se ve un agua clarificada. Esto ocurre gracias al proceso de sedimentación. Sedimentación es un proceso físico-mecánico que hace que todas las partículas en suspensión pesadas vayan para el fondo y el agua clarificada salga por arriba. El éxito del tratamiento del agua es la coagulación-floculación. Si los productos químicos no se dosifican en la manera que deben ser y la agitación mecánica no ocurre, las partículas, tú puedes ver partículas en suspensión, pero son livianas, no son pesadas. Entonces, si las partículas en suspensión ya separadas del agua no son pesadas, por el clarificador va a salir el agua y la partícula. Entonces el agua quedaría maltratada. Debemos garantizar siempre que las partículas sean pesadas para que puedan sedimentarse al fondo del sedimentador. En los canales de distribución, que el agua ya va saliendo clarificada, ya vamos por mitad del proceso y las partículas en suspensión quedaron en el fondo. Aquí en el fondo se pueden apreciar como unas colmenas. Estas colmenas lo que hacen es que cualquier partícula que trate de elevarse vuelva y caiga al fondo. Las colmenas tienen una inclinación de aproximadamente 45 a 60 grados. Como el proceso no es ideal, algunas partículas tienden a elevarse, a subir. Lo que hace la colmena con esta inclinación es que, por el efecto mecánico del mismo diseño de la colmena, del panel, hace que la partícula resbale nuevamente para el fondo y no me la deje subir. Estamos ya en el último paso, es el proceso de desinfección. Estamos ubicados en un tanque de contacto, que es un sistema laberinto, donde el agua gasta un tiempo en recorrer desde la entrada de los filtros, la salida de los filtros, la salida del tanque de almacenamiento filtrado, al tanque de distribución. En este laberinto, ¿qué sucede? Que con esos sistemas de cloro gas que están en esos cilindros en el fondo, esos cilindros amarillos que tú ves al fondo, son cilindros de una tonelada que contienen cloro gaseoso a alta presión. El agua, al entrar a este tanque de contacto, se le está dosificando cloro gas y el tiempo de residencia en este tanque de contacto hace que el gas interactúe y elimine todas las bacterias presentes en el agua. Entonces, este es el paso final: tanque de contacto, tanque de desinfección, y ya por rebose de este tanque va por esta tubería de 18 pulgadas al tanque de almacenamiento. Y aquí, milagrosamente, de este tanque de almacenamiento, que es este edificio alto que ustedes ven ahí, donde están las turbinas de impulsión, mandamos el agua a la montaña. Si puedes apreciar los tanques allá en las antenas, hay un tanque verde detrás de los árboles, un tanque de concreto a la izquierda. Son los tanques Kaita, son los tanques principales de almacenamiento de agua potable. Desde acá bombeamos hasta allá, hasta la montaña. El tanque Kaita, que es el tanque verde, el tanque Kaita 2, tiene 5.000 metros cúbicos de almacenamiento, y el tanque Kaita 1, que es el de concreto a la izquierda, tiene aproximadamente unos 3.000 metros cúbicos de almacenamiento. Desde allá, por gravedad, distribuimos el agua a gran parte del municipio. Y aquí el agua estaba completamente clarificada. Si ustedes ven desde el comienzo, si ustedes ven la laguna al fondo, que se puede ver la turbiedad, el color del agua en la laguna. Ustedes pueden ver la laguna en el fondo. Es el agua del río Bogotá. Y esta es ya nuestra agua completamente clarificada. Esta es el agua que el municipio consume. Esta es el agua que procuramos siempre que esté en sus grifos, en sus casas.
en sus oficinas, en sus locales comerciales. Ingeniero, antes de dirigirnos hasta el estanque Escalca, ¿cómo ustedes hacen el monitoreo precisamente del agua que ingresa y del agua que sale? Mira, nosotros a la entrada de la planta tenemos un sensor de caudal que nos va midiendo la cantidad de agua que entra precisamente, y de igual manera tenemos un sensor que nos va midiendo la salida de agua que nosotros estamos sacando de la planta. De esa manera lo hacemos. Bueno, por supuesto, yo quiero invitar a todos los televidentes y a todos los oyentes a que nos acompañen hasta el tanque Escalca, a que vean cómo es que se realiza esa distribución del agua hasta cada uno de sus hogares. Continuamos en el programa institucional de la empresa de servicios públicos, justamente desde los tanques Caita, donde se realiza el abastecimiento de agua hasta cada uno de sus hogares. Ingeniero, ¿cómo se realiza este proceso desde la planta de tratamiento de agua potable hasta acá? Como te comentaba, en la planta nosotros bombeamos el agua a través de las bombas de impulsión. Viene impulsada a través de la tubería, ¿sí? Acá podemos ver la tubería. El agua ingresa al tanque grande, el tanque es de 5000 metros cúbicos. Ese tanque viene y llena este otro tanque que tenemos alterno, y de aquí el agua baja por grade a los distintos sectores del municipio. Ingeniero, hace un momento nos mencionaba un tema fundamental, y es acerca de ese mantenimiento que se le debe hacer a cada uno de los equipos que maneja la empresa de servicios públicos. Respecto al tema de estos tanques, ¿cada cuánto se realiza y qué es lo que se hace? Por ejemplo, este tanque hay que hacerle una revisión correctiva, por decirlo así, una vez al año, y periódicamente hay que venir a hacer inspecciones de rutina. Por ejemplo, hay que mirar la tubería, que no hayan fisuras, hay que venir a revisar el tema de las válvulas, hay que venir a revisar el tema de escutillas o que no hayan fugas alrededor del tanque, temas por ese estilo. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido, por comentarle a los televidentes y a los oyentes cómo es que funciona este proceso para abastecer a cada una de las viviendas. Por supuesto, antes de despedirnos, y como siempre, ¿cuáles son esas recomendaciones para la ciudadanía? Bueno, hoy en día es algo claro que el tema del agua es preocupante en el sentido de la contaminación. Entonces, el llamado para la comunidad es que, por favor, creemos conciencia, tengamos esa conciencia de cuidar el agua, también de cuidar nuestro municipio, cuidar nuestros espacios. Por ejemplo, aquí en el tanque es un sitio donde no pueden habitar personas o estar personas o que vengan a jugar niños, porque es un sitio delicado, por decirlo así. Aquí tenemos el agua que todos consumimos, el agua que abastece a todo el municipio, entonces es para cuidarla entre todos. Bueno, importantísimo precisamente que cada uno de los ciudadanos cuide estos espacios que son en beneficio de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos hoy en el programa de la empresa de servicios públicos. Muchas gracias a ti, Geraldine, por la invitación, y a toda la comunidad de los oyentes que nos están viendo. Por supuesto, muchísimas gracias a todos los televidentes. Nosotros los invitamos a que continúen con la programación de APT Telecomunicaciones. Nosotros nos vemos el próximo viernes de 4:30 a 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Estás viendo APT, creando para ti.